Aquí tenemos al nuevo SEAT Tarraco, un coche que no llegará al mercado hasta principios del año que viene, pero ya tenemos la oportunidad de probarlo. Pero antes os tengo que contar un par de cosas. Este coche es el hermano clónico del Volkswagen Tiguan All-Space y del Skoda Kodiaq. Se fabrica en Alemania, en la misma planta de Wolfsburg, y está disponible con 5 y 7 plazas. El maletero, nada más que 710 litros. Vamos a probarlo. Pues ya estoy a los mandos del nuevo SEAT Tarraco. Los ingenieros de SEAT os han puesto estas fundas que podéis ver por aquí para que no se vea el interior, el salpicadero. Le meteré la funda aquí, en la consola central y por todos lados. Pero bueno, esta funda la verdad que se puede levantar y se puede ver lo que hay debajo. Y os cuento, plásticos de buen tacto, acabados correctos y un toque mucho más lujoso, más premium que el que ofrece, por ejemplo, el SEAT Ateca. El salpicadero no es el mismo. Para empezar, la pantalla del navegador está situada en una posición más elevada y la conducción es similar, bastante similar al de una Ateca. Ahora mismo estoy probando el motor 1.5 TSI Evo de gasolina con 150 caballos. Es un motor que tiene un funcionamiento muy agradable desde abajo, porque tiene mucho par. Y en esta ocasión está asociado a un cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera. Antes estuve probando un 2 litros TDI DSG, bueno, TDI diésel DSG con tracción total. He conducido el coche por una carretera de curvas y me ha parecido bastante bien para su tamaño. Ten en cuenta que este coche mide 4,7 metros. Una Ateca viene a ser 4,3, 4,4. Es bastante más amplio. Como te comentaba, este coche, el Tarraco, no se va a lanzar al mercado hasta el año que viene, hasta final del año que viene. Y las imágenes definitivas las podrás ver a la vuelta del verano, concretamente el 18 de septiembre.